¡Vamos! ¡Vamos, corre! Si lo tenía. Caballeros, el señor Jack Kane, agente del Servicio Secreto de los Estados Unidos. Ahora me debéis $50,000, me parece. ¿Lo veis, amigos? La supervivencia de los más preparados es lo que cuenta. Vaya, vaya, vaya. Qué juego tan divertido.
Así es la hermandad de caza de los pentágonos. ¡Vamos, chico! ¡Vamos, que se te escapa! ¡Venga, venga! ¡Que se te escapa! Ni el mismo Will Rogers lo hubiera hecho mejor. ¡Mac! Deja de jugar con ese ternero. Llegaremos tarde. ¡Vamos! Tenemos que ir hasta Nueva Orleans. Tío Harry cuenta contigo. Soltadlo, chicos. ¡Qué sucio! ¡Estás asqueroso! Voy por mis cosas y vuelvo enseguida, ¿eh? Bueno. Dile que sea deprisa, abuelo. Se está convirtiendo en una chica preciosa. Sí. Tus padres estarían orgullosos de ella. No te culpes a ti mismo, Matt. Tú no tienes la culpa de su muerte. Tienes razón. Venga, tenemos que darnos prisa. Vamos. Supongo que el señor Richards soltará algún discurso antes de que empiece el desfile. Creo que sí. Sí. ¿Por qué se metería en política, Matt? Porque quería vivir con las personas de su infancia, para ayudar a combatir la pobreza, el crimen y conseguir una vida mejor para todos. ¿Sí? Le va a resultar la más de difícil. No hables tanto, Sara, y dame un poco de café. ¡Vaya! Larry Richards, candidato al Senado de los Estados Unidos. ¡Hola, papá! ¡Hola! Ha merecido la pena venir hasta aquí, socio. Bienvenido, amigo. Tienes buen aspecto. Tú también, te mantienes en forma. Hola, Jimmy. ¡Hola, Jimmy! Hola. ¿Ah? Hola, Daisy. Hola. Me alegro de verte. Mira, Sara. Ven aquí. Eres toda una señorita. Va a romper corazones. Está muy mayor. Dímelo a mí. Y muy guapa. Mira a estos chicos, pero ¿qué les das de comer, Daisy? Pues lo primero que encuentro. Bueno, chicos, a ver qué sabéis. Venga, enseñadme algo de karate, ¿no? ¡Matt! ¡Ahora vas a ver! Es un poco bruto. No, no es bruto, es Bruce Lee. Qué rico son. Ya está la comida. Vamos. Daisy sigue siendo la mejor cocinera de todo el mundo. Gracias, abuelo. Aunque no quiera, tengo que practicar con estos chicos. Bueno, senador, ¿cómo va la política? No sé qué decirte. En una ciudad como esta, intentar cambiar el sistema es muy difícil. Pero a algunas personas les va muy bien. Cariño, no hablemos ahora de eso. ¿Por qué no? ¿Ya ha recibido amenazas de muerte? ¿De quién? Los camorristas de siempre, ya sabes. No es nada. Se llaman los pentágonos. ¿Pentágonos? Oye, excepto algunas llamadas telefónicas que forman parte del juego, no nos han hecho nada.
Bueno, vamos a brindar. Por el futuro. Para que vivamos y trabajemos juntos. Un futuro de paz para nuestros hijos y que no cometan los mismos errores que nosotros. Bravo, bravo. Por eso. Muy bien. Por eso. Brinda conmigo, Sara. Bien. ¿Listos para el Mardi Gras? ¡Sí! Abuelo, cuida de Sara. Voy a bajar un momento. Muy bien, Matt. Ahora vuelvo. ¡Cógelo! Perdone, ¿seguridad? Sí, señor. ¿No tiene más protección? Así es. Larry, la esquina de la derecha. ¡Al suelo! ¡Ah!
matar niños, ¿eh, cabrón? ¡Hijo de puta! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo!
Caballeros, dos grandes campeones de las artes marciales están con nosotros esta noche. El comandante Jeff Wallace, poseedor actual del título de Hombre de Hierro, campeón del mundo, y el joven y valiente Wade Delany, vencedor en el torneo de Harvard y el senador más joven del sur. Vaya, eso es bien. ¿Cuándo te presentas para presidente, Wade? Dame tiempo, Elliot. Caballeros, tenemos a otro hombre con nosotros esta noche. Es un filósofo, un pensador, un soldado. Y es el fundador de la gigantesca compañía Hadley. Les presento al profesor Elliot Glastonbury. Elliot. ¡Hadley! ¡Muy bien! Agradezco a mi viejo amigo Charlie los elogios que me ha hecho, pero les diré que este hombre ganó un par de millones de dólares antes de cumplir los 21 años. Un fuerte aplauso para Charlie Laval, presidente de los Nuggets. Muy bien. Gracias. ¿Saben? Me siento muy humilde en presencia de hombres como estos. Grandes ejemplos del hombre americano. Muy bien. Me siento orgulloso de vosotros. ¡Bravo! ¡Muy bien, bravo! Queridos amigos, compatriotas, americanos, vivimos tiempos peligrosos. Nos llaman paranoicos por amar a nuestro país, por querer sobrevivir al colapso económico de nuestra nación. Ya sabéis lo que nos espera. Disturbios en las calles de nuestras ciudades. Sí, señor, tiene razón. Así es. Desórdenes por todas partes. Salvajes enloquecidos. Bandas de violadores negros. Es cierto. Tiene razón. Políticos cobardes que intentan reforzar el control de armas. Guerrillas comunistas en Centroamérica apuntando sus armas al norte, esperando cruzar el Río Grande para hacer víctimas del terrorismo a vuestras madres y a vuestros hijos, a vuestros vecinos y vuestras iglesias. Primero tomarán México. ¿Y luego qué? ¿Luego qué? Más de 20 millones de mexicanos viven en los estados de California, Texas y Arizona. ¿Y qué va a pasar cuando decidan que ellos también quieren unirse a la República Popular de México? ¿Y luego qué? ¿Luego qué? ¿Luego Nueva Orleans? ¡No! ¡Sí! ¡Nueva Orleans! ¡Chicago! ¡Boston! ¡No! ¡Nueva York! No, caballeros. La Constitución nos concede el derecho a defendernos. Tenemos el sagrado deber de intentar ser lo más eficaces posible y servir como soldados a la causa de la libertad y la forma americana de vida. Cuando esos liberales cobardes nos llaman paranoicos y tratan de entregar nuestra nación a los comunistas sin luchar, no podemos cruzarnos de brazos. ¡Nosotros les diremos no! ¡No! 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 No, 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 no. ¡Elliot! Señor Richard, le he administrado un sedante. Creo que dormirá bien. Gracias. Vamos a ver a mamá. Ah, Matt.
Toma. La llave de casa. Tú y tu familia podéis vivir allí. Hasta mañana. Oye. Sé que no hay que decirlo. Pero si me necesitas, puedes contar conmigo, Larry. Lo sé. Lo sé. Matt Hunter, por favor. Sí, el señor Hunter está allí. Buenas tardes, señor. T.C. Cooper. Me dijeron que me presentara a usted. Vamos a casa de Richards. Sí, señor. ¡Qué canallas! Diga. Almirante, es para usted, señor. Matt Hunter. ¿Eres tú? Sí, soy yo. Esperaba tu llamada. ¿Cómo le va a Harry? Ya se imagina cómo le puede ir. ¿Conoces el viejo almacén que hay en el centro de la ciudad? Sí. Te espero allí dentro de 2 horas. Averigüe todo lo que pueda sobre un grupo llamado Los Pentágonos. Lo haré. Abuelo, hazme un favor. Haz un poco de café, anda. Sí, Matt. Cooper está trabajando. Sí, señor. Ven, Sara. Escucha. Tengo que salir un rato, ¿sabes? El abuelo te cuidará. ¿Estarás de vuelta mañana? Sí, estaré de vuelta mañana. ¿Me das un beso? No tengas miedo. Déjale pasar. Hunter está aquí. Hola, Matt. Me alegro de verte. Qué trabajo tan desagradable. El general Alan Wyatt, del Servicio de Inteligencia. Hola. Charlie Cray, del FBI. Encantado, Hunter. El capitán Matt Hunter es muy joven, pero uno de nuestros mejores hombres. Almirante, ¿por qué Larry Richards va por ahí sin protección del servicio secreto? La rechazó. Ya le hemos avisado del peligro al que se expone. ¿Qué hay de los Pentágonos? Siéntate. Déjale, Charlie. Una sociedad secreta de extrema derecha para la supervivencia de los mejores y todas esas cosas. Su símbolo es una estrella de 5 puntas, un pentágono. Creemos que cada punta de la estrella representa a una de las cabezas de la sociedad. Llevamos años detrás de ellos, Matt. ¿Cómo actúan? Tienen negocios como tapadera para pasar por honrados comerciantes, pero están metidos en todos los asuntos sucios, en todos los que imaginas. De ahí sacan el dinero. ¿Qué tienen contra Larry? Hace un par de años, una empresa del grupo intentó apropiarse de 4.000 hectáreas de suelo público para montar una fábrica. Larry se lo impidió.
El problema es que no tenemos ni idea de quiénes son. Puede ser alguna organización extranjera que se oculta bajo la máscara de un grupo de abogados importantes. De una cosa sí estamos seguros, y es de que los 5 miembros clave son todos ellos respetables hombres de negocios con importantes contactos en Washington. Tiene que haber alguna forma de descubrirlos. La hay. Tienen su punto débil. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Tienen un club de caza. ¿Un qué? Un club de caza. Solo que no cazan animales, cazan hombres. ¿Y cómo saben eso? Porque hemos encontrado docenas de cadáveres mutilados en los pantanos, todos marcados con el signo del pentágono. ¿No pretenderá decirme que los pentágonos llevaron a esos hombres a los pantanos para cazarlos? ¿Es eso? Uh-huh. Exacto. Para poder llegar a ser miembro de los pentágonos hay que demostrar la capacidad contra los hombres más duros que tiene la organización. Si pudiéramos mandarles un agente que les venciese en su propio terreno. Ni hablar. Solo quiero que identifiques a esos hombres. La agencia hará el trabajo sucio. Es arriesgado. Eres el único que puede hacerlo, Matthew. Lo he pensado bien. Lo que tengo que hacer es proteger a la familia de Larry. Deben tener vigilancia día y noche. Les protegeremos hasta que esto pase. Eso haré. Muy bien, Matthew, gracias. Bueno, es un desastre, muchachos. La primera vez que nuestra organización falla en un proyecto. Y tú eres el culpable, Parker. No puedo creerlo. Encargué a 4 de nuestros mejores hombres. No podían fallar. Andrew, todos cometemos errores. Cálmate. Un idiota salió de entre la gente y desbarató nuestro plan. ¿Un idiota? Ese idiota mató a 4 de nuestros mejores hombres. Vamos a ver. ¿Es él? Sí, Elliot. ¿Trabaja para el gobierno? No, no, es muy joven. Creo que solo es amigo de esos negros. Parece un profesional. Oh, sí, es un profesional. No hay más que verlo. Les ofrezco una idea. ¿Por qué no llevamos a ese hijo de puta al bosque y lo cazamos? Tenemos que matarle pronto. Que nadie crea que estamos perdiendo fuerza. Y eso también va por Sambo, Parker. ¿Entendido? Sí, Elliot. Señores, por Parker. Andrew. Bueno, ya está. Síganme, por favor. El helicóptero está ahí fuera. ¿Sí? Es para usted, señor Richards. Lo cojo yo. Ahora vuelvo. Bueno, son cosas suyas. Vámonos. El señor Richards no puede ponerse en este momento. ¿Quién le llama? Soy John Moxey, del Canal 11. Queríamos saber si el señor Richards estaría dispuesto a intervenir en nuestro programa informativo de esta noche para hablar de los últimos sucesos. Lo siento, no está disponible. Sí, lo estoy. Soy Richards. Tendré mucho gusto en participar en su programa. ¿A qué hora? Venga al estudio hacia las 5. Alguien le esperará en la puerta de la calle Bill para facilitarle la entrada. Ahí estaré. Es una trampa y tú lo sabes. Ya sé que es una trampa. Déjalo, que el servicio se ocupe de eso. El almirante Brown lleva personalmente esta operación. Ellos mataron a mi hijo. Tengo que hacerlo yo mismo. ¿Hay algo que pueda hacerte cambiar de opinión? Sabes que no. Vámonos.
Podéis iros. ¿Qué pasa? No puedo dejarles a ustedes aquí. Déjelo, lleve a los niños al rancho, iremos mañana. Eso no es lo que me han dicho. Es una orden, Cooper, una orden. ¿Tienes algún arma? Encima no. ¿Y tú? Las tiré. ¿Y qué vamos a hacer? Lo de siempre. Improvisar. Sigue tres manzanas más y tuerce a la izquierda. Gira ahí a la derecha. No lo sé. ¡Maldita sea! ¡Me estoy jugando el pellejo! ¡Hay que encontrarlos!
¡Vamos, vamos! ¡Vamos, deprisa! ¡Vosotros dos, por detrás! ¡Quitaos del medio! ¡Quédate aquí, Robbie! Ya tengo a ese cabrón. Vamos, arriba. Thank you.
andada? No es nada, solo el brazo. ¿Y tú? Bien. Ahí detrás. Dile a tus amigos los pentágonos que dejen en paz a Richards y que no se metan en camisa de once varas. ¡Oye, cabrón! ¡Volveremos a por ti! ¡Y a por tu amigo el negro también! Matt, no debías meterte en esto. Es mi guerra. Tu guerra es la mía. No olvides eso. Vámonos. Me alegro de verle, señor Hunter. Señor Richards. Cooper. ¿Todo tranquilo? Como una balsa de aceite. ¿Qué te pasa en el brazo, papá? Un pequeño accidente. No es nada, hijo. Me alegro de veros. ¿Y Daisy? Está en la cama. Y tú también debes acostarte. Estoy bien. Voy a ver a Daisy. Bien. Os traeré una taza de café. Gracias, Sara. Vamos, hijo. Me alegro de que hayas vuelto. Sí, yo también. Es precioso, ¿verdad? ¿Recuerdas cuando veníamos aquí con papá y mamá de excursión? ¿De qué querías hablarme? Bueno, el tío Larry y yo tenemos que irnos algún tiempo. ¿Asuntos oficiales? No, personales. ¿Por qué querría alguien matar a un hombre bueno como el tío Larry? Porque a veces en la política hay hombres malos que no se paran ante nada para conseguir tener más poder sobre los demás. Y el tío Larry intenta impedirlo. ¿Son hombres como los que mataron a papá y mamá? Sí. Está bien, Matt. Pero ten cuidado. Yo te quiero mucho. Yo también te quiero. ¿Echamos una carrera? ¿Eh? ¡Vamos! ¿Sabe lo de los pentágonos, Elliot? Se atrevió a desafiarnos. ¿De verdad? Está loco de remate. Me dijo que te dijera que te calmes y que no te metas en camisa de once varas. Eso me estimula todavía más. No podemos dejar que se salga con la suya, ¿verdad? Los nuestros podrían perder la fe. Los nuestros son basura. Igual que algunos idiotas. Jeb tiene razón. Solo deben sobrevivir los mejores. Por eso mandamos y siempre mandaremos. No te preocupes por mí. Ese hombre impresiona. Sería útil para nuestro movimiento. Me da igual que impresione o no. Me han dicho que ese hombre se opone por completo a nuestros propósitos. ¿Sabes quién es? Sí. Sí. Es un exagente del servicio secreto amigo de ese negro. ¿De verdad? Así es. Estaba en la G6. La élite del servicio secreto. Ese hombre es el mejor agente que han tenido jamás. Según parece, se retiró al morir sus padres por una bomba que iba contra él. ¿Perdió el valor? Cosas del corazón. Tenía que cuidar de su hermanita. Es un sentimental. ¿Se sabe dónde está? Sí. En una granja en Braxton, a unos 100 kilómetros al norte. Ahora está allí. ¿Con el negro? Con el negro.
y un montón de agentes del servicio secreto. Me gusta. A mí más. Es fantástico. Me parece estupendo. Lo que esperábamos. Estupendo, ¿eh? Sí, lo es. Lo es. Ah, Parker. Sí, Elliot. Hemos perdido 11 hombres por tu culpa. No, no fue culpa mía, Elliot. Ese hombre es una serpiente. Es una especie de demonio. Por lo que más quieras, no irás a... Eres una vergüenza para nosotros. Por favor. No, Elliot, por favor. Lo resolveré. Elliot, no me hagas esto. Lo resolveré. Confía en mí. Dios mío. Invitaremos al señor Hunter a una partida de caza. Por favor. Por favor. Por favor. No. No me dejéis así, por favor. Tiene usted mucha suerte. 8 de diamantes. Sabéis lo que hay que hacer. Vamos. 8 de trébol, 4 de trébol, jotas. La jota es la mejor. Empieza a hacer frío fuera. Hay sopa caliente. ¿Le importa que pase? ¿Y los demás? Por ahí. Vamos todos. Dos cartas. Bye.
casa está ardiendo. ¿Qué ha pasado? ¡Los pentágonos! ¿Cómo han descubierto dónde estábamos? Ten cuidado, vamos. ¿Dónde está el niño? Vamos, abajo, vamos. ¡Papá, papá! No. Espera, Mark. Coge a Daisy. No. Voy a buscar a Jeff. ¡Larry! Voy a por Jeff. ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! Disparad contra él, muchacho. ¡Larry! ¡No! ¡Daisy! ¡No! ¡Larry! ¡Larry! ¿Estáis bien? Sí, estoy bien. ¡Salva a Larry! ¡Quedaos aquí! ¡No os mováis! ¡No os mováis! ¡Jeff! ¡Jeff, ya voy! Estoy aquí. Estoy aquí, hijo. Te apuesto 50 a que lo perdemos. Ya veremos. No lo dejes morir. ¡Vete! ¡Vete! ¡Dios mío! ¡No tengas miedo, hija! Cogedlas. ¡Oh, Dios mío! ¡Cállate! Grita demasiado. Ciérrale la boca. Hunter, somos la hermandad de cazadores de los pentágonos. Nos buscaba usted, creo. Lamento conocernos en tan tristes circunstancias. Haz de bajar. Vivo. Vaya, vaya, vaya. Es usted un hombre extraordinario. Le admiro. Deja en paz a mi hermana, hijo de puta. No puede hacerte nada. Ha sido usted invitado a participar en una gran cacería. Su hermana es la garantía de que se presentará. Hace tiempo que le llevamos observando. Hay una fiesta en Ville de Louvet dentro de 2 semanas. Si acepta nuestra invitación, le devolveremos a su hermana sana y salva. Si habla con alguien, bueno. Lo dejo a su imaginación. Buena suerte. Thank you.
Esto es un verdadero desastre. Tenemos las técnicas más avanzadas y somos incapaces de detener a esos canallas. Lo que a mí me preocupa es su sistema de espionaje. Conocen todos nuestros movimientos antes de que pensemos hacerlos, y nosotros no sabemos nada de ellos. ¿Qué demonios nos pasa? Ojalá lo supiera. Almirante, ¿cree usted que Hunter y la niña están vivos? Al menos sus cadáveres no han aparecido. Tal vez se carbonizaran en el incendio. Diré al laboratorio que revisen a fondo las cenizas de la casa. Escúchenme. Primero, quiero que peinen toda la zona por si está escondido en alguna parte. Segundo, quiero que esto permanezca en el más absoluto secreto. Si se filtra una sola palabra, haré que fusilen a los responsables. Diez días, caballeros, y nada, nada, ni la menor noticia. Yo creo que Hunter y la niña aún siguen vivos. ¿Por qué lo cree? Hemos registrado toda la zona y no hay el menor rastro de sus cuerpos. ¿Ha informado el laboratorio de las cenizas? Sí. Nada. Tal vez los pentágonos los enterraran. ¿Por qué iban a hacerlo? Todos los demás cuerpos los dejan por ahí. ¿Los habrán secuestrado? ¿Creen que Hunter se dejaría atrapar vivo? Pero si Hunter sigue vivo, ¿por qué demonios no se deja ver? Conozco a Hunter muy bien. Después de lo que pasó en el rancho, no confiará en nadie, ni siquiera en nosotros. Creo que está escondido en alguna parte y que pronto sabremos de él, cuando llegue el momento. ¿Dónde va?
¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Lo ha conseguido. $500,000 para el hombre que lo cace. Caballeros, la gran cacería está a punto de empezar. Sara. Perdone. Señor. Yo me marcho. No te había visto nunca. Pareces tan solo, tan perdido. Me llamo Fifi. Tal vez pueda ayudarte. Estoy buscando a una niña de 12 años. ¡Uy, 12! ¡Lulala! ¡Eres un pervertido! ¡Suelta! ¡Me haces daño! Se llama Sara y quiero saber dónde está. No tengo ni idea. No lo sé. Ven conmigo. Tenemos una chica nueva. Muy jovencita y muy guapa. Vamos a subastarla y dársela al mejor postor. Esta noche a las 12. Por $500, quizá pueda ser solo tuya, Cherry. ¡Suela! ¡Esa es! Que habías muerto. ¿Te han hecho algo? No, pero tengo miedo. Vámonos de aquí. ¿Se van? ¿Cómo que se van? Eso he dicho. Caballeros, les daremos media hora de ventaja. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Vamos a tener una buena tormenta. Estupendo. La lluvia despierta a los caimanes.
una tormenta. Aquí estaremos a salvo por ahora. Apoya la cabeza aquí.
Sara. Sara.
Siento haberte matado. Avísela al médico, rápido. Esta niña es mi hermana. Y la quiero mucho. Si muere, haré responsables a todos los que hay en esta habitación. ¡Deprisa! ¿Qué ha pasado, Mario? Fueron los miembros del grupo de caza de los Pentágonos antes de que los matara. Jeb Wallace. Jack Laval. Y el niño bonito. Wade Delaney. Pero aún me queda uno más. ¡Matthew! Has abusado de tu autoridad. El comité debe saber quiénes son las demás personas antes de que sigas la matanza. Puede decirle al comité que se vaya a la mierda. Esos malditos liberales enseguida te llaman fascista, pero la pura verdad es que Hitler tenía razón. Ese hombre era un profeta. 40 años después de su muerte, medio mundo es comunista y tenemos que defender nuestras fronteras. Tiene mucha razón. Debimos dejarle a Hitler que acabara con los comunistas cuando tuvimos la oportunidad. Qué distinto sería el mundo, sí, ¿eh? Sí, muy distinto, sí. El terror triunfará a menos que se combata con el terror. Sí. Preparémonos para el combate final. Sí, claro. ¿Me han oído? Sí, claro. Se acabó. Es la lucha final. Hay un hombre en la puerta que desea verle, señor. Tiene muy mal aspecto. Ah, sí. Disculpen, caballeros, es un momento. Por supuesto. Sirva el café y los cigarros. Volveré enseguida.
¿Ya está preparado? Gracias. Adiós. Llega más pronto de lo que esperábamos. Le sorprende, ¿verdad? ¿Qué tal la pierna? Nunca me había sentido tan estupendamente. Gracias. Tenemos un asunto pendiente que resolver. Venga conmigo. Es usted un hombre asombroso, Hunter. Nadie había sobrevivido jamás al juego de la caza. ¿Le interesan 10 millones de dólares? Los pentágonos se sentirían orgullosos de usted. Los pentágonos se han acabado. Me temo que no, joven. Solo es el principio. Se extienden. Se extienden por todo el país. Como el fuego en el campo en un día de verano. ¿Ah, sí? ¿Y quién dirige todo esto? ¿Quién es el quinto miembro del Pentágono? Lo siento, pero debo decirle que nunca lo sabrá. Elija un arma.
Ha superado la crisis. Se pondrá bien. Matt. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Tengo que cuidar de ti, ¿no te acuerdas? No me dejarás otra vez, ¿verdad? ¿Me lo prometes? Sí, te lo prometo. Dormirá bien esta noche. Estará mucho mejor cuando despierte. Gracias. Sí, señor, así es. Enhorabuena, Matthew. Lo conseguiste. ¿Ah, sí? Sí. Las primeras investigaciones sobre los negocios de esos hombres indican que has puesto el dedo en la llaga de la organización. Pero aún quedan algunas preguntas sin respuesta. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? ¿Quién es el quinto miembro del Pentágono? ¿Quién les dijo que la familia Richards estaba en mi casa? Eso solo lo sabía el departamento. Su servicio de espionaje era muy bueno. Es cierto, lo era. ¿Estás insinuando algo, Matthew? No, no estoy insinuando nada. Pero le diré una cosa, almirante. Si lo que dijo Glastonbury es cierto, los pentágonos no han hecho más que empezar. Y quiero que sepa usted una cosa. Yo también. Yo también. Thank you.